1996, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de todo el mundo dio las ofrendas del 13º sábado. Estas ofrendas sirvieron para construir un edificio para un seminario adventista en África Occidental. Ese seminario se llama la Universidad de Bangkok. Les cuento que teníamos solamente algunas clases para acoger a algunos estudiantes. Pero gracias a estos trabajos fuimos capaces de construir clases y oficinas para nuestros profesores. Antes éramos aproximadamente 500 estudiantes y 29 profesores. Yo creo que esto fue el comienzo de otras bendiciones más grandes que vinieron y que uno puede ver en todas partes en la universidad. Está lleno de edificios. Hoy hay más de 8.000 estudiantes que asisten a la Universidad de Bangkok. Justo con una semilla, hemos sido capaces de recorrer mucho camino. La universidad fue llamada así en honor a David Bangkok, un pionero de los misioneros adventistas en África Occidental. Es una parte muy importante de la misión de la iglesia proporcionar una educación de calidad a la gente de la división. Aquí está Nigeria, que recibió el mensaje en 1914 cuando el pastor Bangkok dejó Sierra Leone y trajo el mensaje aquí. Nuestros ancianos le dijeron que había una tierra que se vendía en Sierra Leone. Él tomó el dinero, vino aquí y empezó a trabajar. Bienvenidos a la región centro-occidental de África. Si usted mira el continente africano en un mapa y encuentra el desierto del Sahara, verá que toda esta parte del territorio constituye la división centro-occidental de África. Esta división abarca el territorio situado entre Cabo Verde hasta el Congo Brazzaville y desde el Senegal hasta la República Centroafricana. Los países que componen esta división son Ghana, Nigeria, Camerún, Burkina Faso, Mauritania y Mali. La historia tan densa de esta región la ha convertido en una de las regiones con más diversidad cultural del mundo. Originalmente, hogar de tribus y dialectos africanos, fue influenciada por mercaderes y colonos del norte que vinieron de tan lejos como Constantinopla, conocida actualmente como Estambul. Después fueron los europeos que colonizaron este territorio. Ingleses, franceses, alemanes y portugueses dejaron su marca por aquí. Hoy puede ver cómo el panorama religioso de este territorio ha sido moldeado por la historia. Con una fuerte presencia musulmana en el norte y una mezcla de religiones tradicionales africanas y el cristianismo en el sur. Esta zona es un desafío muy grande para la iglesia adventista. A pesar de ello, la iglesia está en pleno crecimiento. Actualmente hay 866.000 adventistas del séptimo día adorando en casi 3.500 iglesias. A pesar de esto, con una población de más de 360 millones de personas, todavía queda mucho por hacer. Los desafíos son muchos. No queremos llamarles problemas. Los llamamos desafíos porque vemos en ellos una oportunidad para que Dios manifieste su gloria. Así que, más que desafíos, son oportunidades. Sea cual sea el nombre que le demos, hacen que sea más difícil compartir el Evangelio. Muchas zonas del mundo enfrentan desafíos. Los más importantes aquí son la geografía y el clima. Esta parte abarca principalmente el desierto de Sahara. Lo que aquí encontramos lo llamamos un desafío físico o ambiental. Tenemos mucha sequía ya que no llueve mucho. Esta falta de lluvia trae desafíos particulares a una iglesia que bautiza por inmersión. En algunas zonas no hay suficiente agua para bautizar hasta que no llegue la lluvia. Es muy difícil cuidar de la gente porque cuando hay sequía no consiguen cultivar casi nada. Uno los ayuda y cuando comienza a llover, llueve con demasiada intensidad, así que hay inundaciones. Y lo poco que han conseguido cultivar es destruido por la lluvia. El ambiente no es el único desafío. Los cristianos son una minoridad. Los musulmanes constituyen el 50% de la población y otras religiones africanas constituyen aproximadamente un 20%.
Esto significa que el 70% de la población no sabe nada acerca de Jesús. A pesar que solamente el 20% de la población practique las religiones africanas tradicionales, estas influyen en gran manera en muchos aspectos culturales. Muchos cristianos y musulmanes todavía siguen algunas de las prácticas de las religiones africanas. Puesto que el cristianismo es una religión minoritaria, el evangelismo público no es bienvenido en muchas comunidades. Reconociendo cuán grandes eran los desafíos aquí, los líderes adventistas de África Occidental decidieron ponerlo en las manos de Dios. Pedimos ayuda a Dios para esta tarea. Oramos diciéndole: Dios, sabemos que eres fiel porque tú lo has dicho. Sabemos que cuando dices algo, hace que las cosas ocurran. Honra tu palabra, haz que las cosas sucedan y seamos testigos de los grandes cambios en esta división. Durante años, la Iglesia Adventista ha alcanzado a la gente de esta comunidad gracias a los programas sobre la salud y dándoles una educación de calidad. En muchas regiones, el único contacto que la gente tiene con los adventistas tiene que ver con una de estas dos posibilidades. Hoy nos concentraremos en dos países donde la Iglesia está trabajando para proporcionar una educación de calidad gracias a sus nuevas escuelas, Benín y Senegal. El país de Senegal está en la costa oeste del África, el punto más occidental del continente africano. Y su capital, Dakar, es la ciudad situada más al oeste. Este país habla francés, tiene una población de más de 13 millones de personas. Más del 90% de la población es musulmana y el 5% es cristiana. Como muchos países de hoy, la población urbana está en pleno aumento. En Senegal, más del 42% de la población vive en la ciudad y esta población urbana está aumentando cada año. Aquí aproximadamente 500 adventistas del séptimo día que cada semana se reúnen en 6 iglesias y 2 empresas. Como en muchas iglesias adventistas en África, no despide a todas las personas que se van antes que usted y uno acoge a todas las personas que vienen después de usted. La educación es muy importante y muy necesitada. Solamente la mitad de la población de más de 15 años puede leer o escribir. Por esto, las escuelas adventistas ofrecen una oportunidad para que los estudiantes puedan tener una buena educación. Esto, más el buen ambiente, atrae a muchos padres. A lo largo de la costa, la pesca es una fuente importante de comida y de ingresos para algunos. Los barcos, de colores, son un panorama familiar en la costa. El país de Benín está situado entre Nigeria al este y el Togo al oeste. Aproximadamente 9,8 millones de personas viven aquí. Hay casi 5.400 adventistas del séptimo día que se reúnen en las 43 compañías y 16 iglesias como esta en Parekou, una ciudad de unos 180.000 habitantes al este de Benín. Es una importante ciudad comercial y es la última parada del tren de la línea que viene de Cotonou, la capital. El francés es el idioma principal de Benín y las motocicletas son el principal medio de transporte terrestre para muchas personas. Cuando los canales están disponibles, los botes también son un importante medio de transporte. A pesar de que el 42% de la población de Benín son cristianos, hay un 17% que practican el vudú, la religión africana tradicional. Dependiendo de dónde vengan, las cosas que la gente hace cotidianamente le parecerán familiares o pueden ser muy diferentes de cómo las hace usted. Cosas como hacer las compras, llenar el tanque de gasolina o cocinar. Esperamos que hayan disfrutado de la visita de la División Centro Occidental de África, que hayan aprendido acerca de los desafíos y las bendiciones de Dios. Gracias por su apoyo a la misión de la División Centro Occidental de África. Por favor, ore por la gente de aquí y por los desafíos misioneros que todavía existen en este rincón del África. Creemos que cuando Dios decide, Él nos da la manera de compartir el Evangelio.